Las personas demandamos electricidad para mejorar nuestras condiciones de vida, para poder desarrollar algún negocio o aumentar el valor de alguna actividad productiva. Si la oferta de energía es suficiente en cantidad y soportable en precio, podemos plantear estrategias de mejora del nivel de vida de la población. Para las temporadas de corte, y era feo porque del trabajo a la casa y a dormir, porque en lo oscuro, y imagínense cenar a las 5 de la tarde porque ya fue oscuro, entonces era feo, pero no, ahora ya no, ahora miras una película, uno, cualquier cosa para alegrar a los trabajadores, sí, así ya. Y además, si utilizamos razonablemente nuestras fuentes de energías renovables, estaremos en mayor equilibrio con la naturaleza, con nuestro ambiente y el de las personas más allá de nuestra comunidad. Esta realidad energética contaminante y con altas tarifas, limitante del desarrollo socioeconómico, era la que estaban abocados los municipios del Cuá y Bocay. Los sistemas hidroeléctricos del Cuá y Bocay evitan la emisión de 3.000 toneladas métricas de dióxido de carbono anuales, así como la producción de ruido, partículas, riesgos por el transporte de combustible fósil. Tienen asociados además 12 kilómetros cuadrados de cuencas con su fijación de carbono en la foresta protegida, evitando la quema y explotación no sostenible del bosque. La Asociación Benjamín Linder registró el proyecto en el Mecanismo de Desarrollo Limpio de Naciones Unidas en el año 2009, tras un proceso largo y costoso. Este mecanismo debiera cambiar el tratamiento a los proyectos sociales como el nuestro, que no buscan el lucro, sino un desarrollo más equitativo y un aprovechamiento más democrático de los recursos energéticos renovables. La contaminación de dióxido de carbono que hemos evitado ha sido recompensada también en el mercado voluntario de carbono desde el año 2006. Este pago por no contaminar dentro de los mecanismos de flexibilidad ha ayudado a la sostenibilidad financiera del proyecto y a poder invertir en mayor electrificación rural. Por el empobrecimiento de la población, esa inversión en electrificación rural no es rentable en términos financieros, pero sí en términos humanos y sociales. Una parte fundamental del trabajo nuestro es la relación con personas de afuera, quienes también aportan, tanto en dinero como en otros tipos de apoyo técnico. Eso combina con el esfuerzo nuestro aquí de los miembros de la asociación y todos los trabajadores. En cada parte de cada proyecto que hacemos, entre todos es que se hace posible el éxito de estos proyectos que contribuyen con la justicia social en las comunidades rurales del norte de Nicaragua y con una sociedad en mejor relación con el medio ambiente.